Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada y hoy nosotros celebramos el Día de la Anunciación del Señor. Esta fiesta del 25 de marzo, como cayó un lunes santo, lo hemos trasladado para esta semana del tiempo de Pascua, el Día de la Asunción del Señor. Upea coiceína, el ángel capar es la fuerza de Dios que viene y engendra, nada más y nada menos, que el Hijo de Dios, Peñán de Se, me lleva. Queridos amigos, la palabra de Dios nos viene a través del libro de Isaías, capítulo 7, 10, 14, y luego del 8, 10. En aquellos días el Señor habló a Achaz en estos términos, pide para ti un signo de parte del Señor, en lo profundo del abismo, o arriba en las alturas. Pero Achaz respondió, no le pediré ni, ni tentaré al Señor. Isaías dijo: Escuchen entonces, casa de David. ¿Acaso no les basta cansar a los hombres que cansan también a mi Dios? Por eso, el Señor mismo les dará un signo. Miren, la Virgen está embarazada y dará a luz un hijo y lo llamará con el nombre de Manuel, que significa Dios con nosotros, queridos amigos. Esta es la lectura maravillosa. Pide un signo, pide un signo al Señor. de yara, oye, C.P.M. Quiero una manifestación especial para ustedes. y no, no puedo pedir ningún signo al Señor. Y sin embargo actúa de otra manera, ¿verdad? Quiere decir que entonces ella, ella va de yara, oye, Y la manera más importante, esencial y fundamental como Dios. ...se nos dio a conocer... ...fue nada más y nada menos haciéndose hombre... ...y el barro se hizo carne y habitó en medio de nosotros... ...este día en Andeupéajina... ...Yagurú verdad la fiesta de la Anunciación... ...entendemos que la fuerza de Dios... ...que engendra el seno de María... ...y que nos da nada más y nada menos que al Salvador... ...a nuestro Mesías... ...reconozcamos... ...veamos... ...sintamos y entendamos... ...que el misterio de la encarnación... Es el Dios que camina con nosotros. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes. El Padre y el Hijo, el Espíritu Santo. Amén.